y con mucho placer no poder ver de que se está llevando a cabo la inauguración y desearle muchos éxitos a todos los estudiantes. ¿Qué espera de los alumnos este año? Bueno, que sean responsables, exitosos y que sobre todo que Dios les acompañe. Hoy empezamos una nueva gestión, para hoy es un nuevo desafío a todos nuestros estudiantes para dar mejores días a nuestro país. ¿Profesora de qué materia? De matemática. ¿Qué espera este año escolar azul? Que todos rindan al máximo. Desearle éxito entonces a todos. A todos. ¿Dejar recomendaciones? Que se preparen siempre. De literatura y lenguaje. ¿Qué se espera de los alumnos este ciclo escolar? Nosotros como docentes esperamos siempre que ellos den lo mejor, volver a formar nuevas generaciones, fomentar en esos muchachos el ansia de estudiar, de superación, los valores, aparte del conocimiento, obviamente, no formarlos integralmente a nuevas generaciones que están entrando y a los que también están en este momento, ¿no? ¿Alguna recomendación? Hay muchas recomendaciones que darles, puesto que estos muchachos en su mayoría pues regresan después de haber abandonado tanto tiempo, 2 meses prácticamente las clases, llegan vacíos. Recomendarles que lean, que se dediquen, que desde el principio de año empiecen a con ganas el estudio, ¿no? Porque son los primeros meses son los más importantes para que puedan luego rendir y sacar buenas notas a fin de año. Contenta, la verdad estoy esperando una buena experiencia en los estudios porque este año salgo promo. ¿Qué le desea a todos sus compañeros? Que se esfuercen y que salgamos todos juntos como amigos, también como compañeros, con un gran conocimiento a la universidad. ¿Qué extrañaba del colegio? La verdad, los amigos. ¿Contenta de retornar a clase? Sí, de empezar un nuevo año, ¿no? Escolar y el último, la promoción. ¿Qué extrañó el colegio? Extrañé a los amigos, profesores igual, y la tarea. ¿Qué espera para este año escolar? Sacar buenas notas, salir con una buena nota al final de año. Sí, contenta. ¿Qué extrañó el colegio? Los amigos. ¿Y la tarea? No mucho. ¿Qué le desea a todos sus compañeros hoy que inicia la clase? Bueno, les deseo que en este primer año escolar, que bueno, que le echen ganas para poder, digamos, para poder salir adelante y tengan mucho aprendizaje. Sí, muy contento por regresar a clase, ya de nuevo con mucho ánimo, positivo, sobre todo. ¿Qué extrañaba de la clase? Más que todo, avanzar ya una vez de clase, comenzar a mis compañeros, eso sí. Lo veo bien, contento porque voy a tener tiempo para mis estudios. ¿Qué extrañó del colegio? El estudio. ¿Qué esperó para este año? Sacar buenas notas y hacerlo feliz a mi padre con las notas. Sí. ¿Qué esperó para este año? Felicidad y aprender más. ¿Qué le decía a tu compañero? Que estudie y sea buen estudiante. Hay que darle duro. ¿Qué le decía a tu compañero? Que estudien. ¿Qué le dice a tu hermano? Que estudien. ¿Y usted qué le dice a él? Igual. Y de acuerdo al calendario departamental, nosotros tenemos previsto la iniciación de las labores educativas en todo el departamento con los colegios particulares, fiscales y de convenio. Por lo tanto, hoy arrancamos también a nivel nacional, de tal manera que empezamos directamente a cumplir lo que va a ser el calendario con los 200 días hábiles de trabajo. ¿Se tiene el número de los alumnos a nivel departamental y nacional? Sí, nosotros a nivel nacional, ya lo ha manifestado nuestro ministro de Educación, son 2.810.000 estudiantes que a nivel nacional. A nivel departamental estamos casi ya rebasando los 800.000 estudiantes en el departamento de Santa Cruz, teniendo en cuenta que son colegios particulares, fiscales, de convenio, de tal manera que esa cantidad son los que van a ingresar hoy a las labores educativas. Pero al margen de ello tenemos alrededor de 3.375 unidades educativas en todo el departamento, teniendo también en cuenta que son 53 municipios, en este caso direcciones distritales. ¿Qué se le dice entonces a todos los alumnos?
este inicio de clase? Bueno, simplemente recomendar a cada estudiante, la única oportunidad que tienen es estudio, y los padres de familia apoyar en todo lo que corresponde, más que todo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que de repente genera el profesor hacia los estudiantes. En tal sentido, recomendarle a los padres de familia el apoyo contundente a todo lo que corresponde a la parte educativa. Felicitar a todos los estudiantes, a todos los maestros, a todos los trabajadores de la educación, para que este año sea mucho más fructífero y estemos mejor preparados para entregar todo lo que tenemos hacia esos jóvenes que son el futuro, o como también se dice, el presente, por el cual tenemos que trabajar dándole todo el conocimiento, todo el cariño, todo el amor que dan los educadores, para que no solamente sea de conocimiento, sino también espiritual. Y bueno, que muestren lo mejor de sí, que sepan aprovechar todas las enseñanzas que le dan sus maestros, y también el compañerismo, la protección, la amistad, y sepan tender la mano al más necesitado. Desearle a los estudiantes de todo Bolivia, en especial de Santa Cruz, un buen inicio de gestión, y más que todo a los padres de familia, pedir siempre la colaboración, la ayuda a sus hijos, y más que todo a los maestros, la comprensión y la ayuda también a los estudiantes, porque pasan a ser como nuestro segundo hijo y pasa a ser la unidad educativa como un segundo hogar para los estudiantes. Nosotros ahora estamos apoyando tanto a los estudiantes como a los maestros. A partir del 14 hasta el 17 tenemos talleres de capacitación con Kipus, que los vamos a preparar en tecnología para que los maestros entiendan más el manejo de las computadoras. Y en las unidades educativas también estamos viniendo a colaborar, a ayudar en la plataforma que ellos tienen en computación y en todo el piso de mosaico que se les ha instalado, para poder ayudar y que mejoren las condiciones en tecnología tanto para los estudiantes como para los docentes. Y un vuelo de un avión puede hacer hasta 500 hectáreas por vez en un solo día. Entonces creo yo que eso es importante, ese aporte que hemos recibido hoy día de parte de Alan es muy valioso, porque nos va a permitir actuar de forma más efectiva, con mayor cantidad de espacio de terreno para fumigar, con una efectividad también bien importante por la forma como se debe fumigar. Entonces esa experiencia que nos ha podido transmitir hoy día de buena voluntad de él, agradecemos a Alan públicamente su aporte. Creo que ha sido bastante interesante. Entonces, una plaga extremadamente seria. Tenemos que frenar para esta manga de adultos primero. Y después hay otro trabajo, porque después viene Ninfo, una segunda generación. Y la técnica de aplicación tiene que ser más rápida posible, utilizando la mejor técnica posible. Es como, por ejemplo, vamos. Pulverizar es algo, pero tenemos que usar equipamiento correcto, bien ajustado, que cada gota de química es bien aprovechado y que el avión cubre el mayor área posible, o sea, una franja mayor cada vez, que el avión rinde más hectáreas por hora, que es el tema para controlar el avance de esta plaga. La declaratoria de emergencia del gobierno departamental está establecida. Es más, estamos asumiendo algunos gastos con cargo a la mitigación de esta plaga, y nosotros estamos aportando. Son 400 hectáreas que de alguna manera estamos propiciando su financiamiento en cuanto a fumigación aérea. Tenemos 3 brigadas de técnicos para hacer el monitoreo, para verificar por dónde está transitando la plaga, y además propiciar para que la fumigación sea objetiva y práctica. Participamos con brigadas del CEDES para socializar a los productores y a todos los comunarios que la fumigación tiene sus implicancias, por lo tanto que proteja su ganado, su misma atajado, en fin, todo aquello lo estamos haciendo desde el día domingo pasado.
cuando hicimos la inspección en forma conjunta con el SENASAC. Entonces, el gobernador Costa también, de acuerdo a su rango y a investidura, está atendiendo todos los temas inherentes al departamento. Seguimos en campo, estamos con más de 100 personas desplegadas entre funcionarios del gobierno nacional, departamental, municipal y también los técnicos de ANAPO, quienes se encuentran en campo realizando la evaluación respectiva. Se han continuado con las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres. Podemos informar que se ha hecho un monitoreo alrededor de todo lo que es el contorno de donde se encuentra la afectación por la plaga, y en horas de la tarde ya vamos a presentar un mapa oficial, ¿no?, con cada uno de los puntos de donde se encuentra. De manera preliminar podemos ir informando que ya se encuentra bordeando el municipio del Torno, está en el Parabanó. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, está garantizando los recursos necesarios para poder atender esta situación. Eso, el trabajo aún continúa. Entiendo que el ministro de Defensa, Reymy Ferreira, ha ya sacado información, vertido información de que el presidente de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia, perdón, se va a hacer presente en la zona. Se está haciendo las gestiones, a la cabeza de don Julio Roda, presidente de la CAO. Continuamos con las 1,000 hectáreas, ¿no? Segura, ahora y tendremos en horas de la tarde un nuevo reporte. Bueno, nosotros pedimos la destitución y el cambio total de la Secretaría Jurídica del doctor Negrete. Además, queremos de que el hombre más peligroso para la alcaldía, para la junta vecinal y para el pueblo, tiene nombre y apellido Rommel Porcel Plata, un ciudadano que vivía de alquiler, hoy vive en la opulencia con recursos económicos que tienen que ser investigados. Estamos dispuestos a luchar, pedir la revocatoria de mandato de este concejal y otros que son racistas, discriminadores a las juntas vecinales. Señor alcalde, le están haciendo quedar mal a este sujeto. Por favor, sálvese de esta corrupción. Queremos que el alcalde trabaje libremente, como la arquitecta Sosa dijo, cero tolerancia a la corrupción. No estamos en contra del municipio, estamos en contra de la mafia organizada y estamos pidiendo de que sean severamente castigados. Respaldamos y apoyamos al Ministerio Público para que investigue y dé con los autores materiales e intelectuales, no solamente con los denunciados, con los jefes, cómplices, autores y encubridores de toda esta mafia organizada dentro del gobierno municipal. Yo soy una mujer que quiere trabajar y se me está privando el derecho al trabajo, se está privando la comida de mi familia. Yo ahora mismo estoy pagando impuestos, pago alquiler, todo, y nadie me ayuda. ¿Dónde está el señor Percy Fernández? Está durmiendo, no, parece que no tenemos alcalde. No puede ser esto. ¿Cómo, cómo mis derechos no van a ser escuchados? Mañana me declaro en huelga de hambre. ¿Cuál va a ser el pedido específico de esta huelga? Este pedido es que yo quiero trabajar dignamente. Tengo derecho. No se me puede privar el derecho al trabajo. Todas las mujeres tenemos hijos, yo tengo mi familia, necesito trabajar, por eso está la gente aquí, porque ella está cansada de tantas humillaciones por estos extorsionadores que toman represalias contra nosotros. Mi vida está en juego, me han amenazado su gente de Porcel, de Negrete, de todos esos, su mafia que tienen, tengo amenaza de muerte, tengo amenaza de toda mi familia y toda la gente que me está apoyando, pero aún así yo estoy luchando sabiendo que estoy amenazada, estoy luchando porque yo soy una mujer fuerte, quiero trabajar. Y a mí nadie me va a quitar el derecho al trabajo. Desde ayer por la noche está tomada la universidad desde las 19 horas.
La toma es por las irregularidades que hay dentro de la Corte Electoral Permanente de la Universidad. Bueno, en nuestro caso, en la carrera de Ingeniería Petrolera, nosotros presentamos para Frente Surgencia Petrolera, que es el frente ganador que tenemos. Ya después de que la pasó las elecciones, desaparece el nombre del delegado titular, pero empezamos a investigar lo que había pasado. Aparece en dos frentes. Bueno, exacto, perfecto. Tiene la resolución donde dice el artículo que no se puede participar en dos frentes. Pero aquí hay una manipulación de documentos, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros como presentamos en el centro interno, sacaron los documentos originales, sacaron fotocopias y los metieron para el ICU. Entonces ahí es donde les hicieron primero, encima habilitaron para centro interno. Posteriormente deshabilitan para centro interno y habilitan para el ICU. Entonces ahí hay una manipulación, hay una irregularidad que la Corte misma no está cumpliendo lo que debería cumplirse y lo que dice en el estatuto de la Corte Electoral Permanente. Entonces pedimos la renuncia del presidente y que muestre los documentos, cómo se ha hecho toda esta irregularidad. Ya tenemos nosotros la prueba, en algún momento nosotros vamos a presentar, si es alguna conferencia de prensa donde nos citen, ahí le vamos a presentar con las pruebas como lo han hecho hace rato. La toma es indefinida hasta que renuncie el presidente de la Corte o hasta que se pronuncie. La Corte Electoral, al igual que nosotros también en otras oportunidades, se ha tomado las medidas legales que corresponden. Se ha sentado la denuncia porque no solamente ha sido la toma, también hay justamente ¿no? Actitudes de, por decir, de desestabilización de la Corte y más que todo también privar de libertad a los miembros de la Corte Electoral en tomas que se han producido en esta oportunidad. Entonces, esa situación nosotros no podemos justamente permitir y por eso es que se instauran las acciones legales correspondientes ante los organismos legales que son llamados por ley. Yo quiero exhortar a los estudiantes, a la FUL, a toda la comunidad universitaria de que depongan esta actitud que no puede justamente perjudicarse a miles de estudiantes solamente por un problema justamente que afecta a tres centros internos. Está facultada en aquellos casos, en este caso que son tres centros internos simplemente, donde haya cefalía, la Corte puede designar a dichos estudiantes para que puedan hacer el cogobierno. ¿Pero cómo los designa la Corte? Pues la Corte pide a la DITIC, que es, maneja los mejores alumnos, las notas de los mejores alumnos, y la ley dice que se debe elegir aquel que tenga mayor puntaje. Y nos ha remitido la DITIC el listado de aquellos mejores alumnos que tienen el mayor puntaje. Y lo único que ha hecho la Corte es simplemente trasladar ese dato y nombrar, digamos. Seguramente la FUL o los estudiantes no están de acuerdo, ¿no es cierto?, con la elección de esos estudiantes que tengan la mejor nota, que tampoco nosotros lo conocemos, pero no es, digamos, un problema que sea grave, porque lo único que ha hecho la Corte es aplicar la ley. La Corte no va a negociar, digamos, ¿no? El presidente, digamos, por aplicar la ley, no va a renunciar, porque si nosotros no le aplicamos la ley, entonces los que nos van a demandar son otros, ¿no es cierto?, los afectados, esos mejores alumnos que han sido elegidos, esos nos van a demandar a nosotros. Entonces, lo único que ha hecho la Corte simplemente en esos tres centros internos, es aplicar la norma. De Cochabamba hacia aquí a Santa Cruz, iba a toda velocidad, dice, por eso fue, se ha volcado, dice, no sé, se ha descontrolado el chofer. El dato de cuántas personas son las heridas, cuántas son las personas que han fallecido. Heridos ahorita son 35 heridos. Personas son 7 personas fallecidas. ¿A dónde se las ha derivado a estas personas? Ahorita están en Yapacanía, están las fallecidas y las demás heridas hay un poco en Cochabamba. ¿Qué se va a hacer con las personas que han fallecido? Las personas que ahorita está corriendo todo el gasto por cuenta de los dueños. Todo el gasto está corriendo por su cuenta, está de ella. ¿Qué va a pasar con las personas que han sido heridas? Hospitalizadas están ahorita. La empresa, todos los dueños están corriendo por los gastos ahorita de ella. ¿A qué hora fue? Tipo 9 de la noche a 10. ¿El punto del accidente? ¿Dónde fue? En Barrio Negro. Del Siriar, sí, ahí a esa altura fue. Barrio Negro, el Siriar, ahí fue. ¿Y
Bueno, le hago corrección, esto no es un paro médico, no es un paro de todos los profesionales en salud y en conjunto, ¿no? Con los trabajadores decretado en la Ciudad de La Paz por la Federación de Trabajadores y FECINRA, ¿no? Un paro nacional indefinido por la intransigencia de la ministra, ¿no? No destituir al gerente general, que es ingeniero comercial y no reúne el perfil adecuado, ¿no? Como es el conocimiento y la experiencia. Y dentro de la experiencia, 10 años de antigüedad institucionalizado en esta institución, respetando lo que es la carrera funcionaria de toda empresa, de todo trabajo, ¿no? Es indefinida en todo el país, de todos los trabajadores y los profesionales en salud. Nosotros vamos a iniciar las medidas estratégicas necesarias, vamos a tomar las medidas correspondientes para así hacernos escuchar nuestras protestas. Lo que estamos haciendo los trabajadores es defender el único patrimonio de la Caja Nacional, que es de los trabajadores, nuestra Caja Nacional de Salud. Estamos en contra del manoseo político y en contra de ese ingeniero que ha entrado a dedo por la ministra de Salud, quien está ocasionando estos problemas a nivel nacional. Todos los trabajadores estamos acatando el paro, ¿no? Los trabajadores únicamente pedimos respeto a nuestra institución y que respeten las resoluciones del empleado de la Central Obrera Boliviana. Es más, hacemos conocer que estamos siendo perseguidos en nuestra regional por el administrador regional, el doctor Leonardo Flores, quien está haciendo persecución y acoso laboral a todos los trabajadores de la Caja Nacional de Salud. Esta medida es indefinida hasta que haya una solución. En San Ramón hubieron dos registros civiles, uno en Santa Rosa de la Mina y otro en San Ramón, la cual en el 2013 la persona que encargada del registro civil hizo la devolución y el CERESI como institución no dio a conocer a la población, porque tal vez las personas, los cargos son pasajeros, ¿no? En este caso le tocaría y le correspondía al CERESI llamar, informar para que otra persona se haga cargo de atender la oficialía de registro civil. ¿Hace cuántos años no hay registro civil? 3 años. ¿De qué manera les perjudica y cuántos pobladores afectados? Los pobladores son 10.000 pobladores en el municipio de San Ramón y la manera es, como le digo, en la parte económica, los gastos de pasaje para ir a otro municipio es harto, ¿no? Son 20 bolivianos, incluso hasta Santa Cruz. Tiene un costo muy elevado. Solamente en pasaje se gasta, en pasaje y alimentación, ¿no? E incluso se tiene que pagar el certificado de nacimiento. ¿Y ahora qué acciones van a tomar ustedes? ¿Qué han resuelto? La población de San Ramón, a ver que no hay respuesta, todas las autoridades hemos hecho gestiones ante el CERESI, ante la doctora Olga Lidia Espinosa, y no se nos ha respondido con una carta bien oficial diciendo qué es lo que va a pasar en San Ramón. Por esa razón, San Ramón, todas las instituciones han decidido hacer un voto resolutivo con paro cívico y bloqueo de carretera. ¿Cuándo? A partir del día miércoles, en caso que no seamos atendidos. Hemos visto cómo el 21 de febrero pasado del 2016, la manifestación del pueblo fue no a la repostulación del presidente Evo Morales. Desde entonces, hemos visto cómo sistemáticamente el gobierno está tratando de desconocer la voluntad del pueblo, buscando con lupa artificios que puedan conseguirle una nueva repostulación al presidente Morales. Es por eso que estamos en estado de emergencia, convocando a un gran cabildo para poder reafirmar nuestro compromiso democrático con Bolivia. Este cabildo es el día 21 de febrero a los pies de Cristo Redentor. Es en ese sentido que quiero presentar el memorial enviado a la doctora Katia Uriona, que es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, está la fecha de recibido. Se le ha enviado y hemos tenido la confirmación de que se ha enviado a la Ciudad de La Paz para la espera en que nos puedan asignar los veedores que estarán presentes en el Cabildo, para que de esta manera podamos sentar un precedente legal todos los bolivianos y podamos asistir democráticamente para defender en carne propia nuestro voto. A la fecha son 21 plataformas que están aquí presentes, los dirigentes en su gran mayoría, que están apoyando este movimiento ciudadano por la libertad, por la democracia de nosotros, de todos nosotros. Estamos viendo que
que el oficialismo quiere perpetuarse en el poder de una u otra manera. Nosotros, como Plataformas Unidas, en diferentes debates, en los diferentes medios de comunicación, hemos echado, si vale bien el término, a la basura las cuatro vías legales que son inconstitucionales. Hemos debatido con diputados, hemos debatido con senadores y se ha echado a la basura. Entonces, es claro ejemplo que el movimiento al socialismo no va a parar para encontrarle cualquier punto de inflexibilidad para poder perpetuarse en el poder. Y es por eso que este cabildo nos va a dar a nosotros la posibilidad legal de poderle hacer un seguimiento a nuestras autoridades. Veo un afán desesperado del MAS de tratar de amedrentar, de intimidar a la ciudadanía. Pero la mejor respuesta es la que nos están dando todos los estudios de opinión pública, que casi 2/3 de los bolivianos rechazan la reelección. Más de 64% de los bolivianos rechazan el que no se quiera respetar los resultados del referéndum, que muestran un rechazo cada vez mayor a la reelección. La gente no es tonta, el pueblo sabe cuando se lo ha querido engañar, el pueblo condena la corrupción. Todo ese escándalo de la exnovia del presidente que representaba a una empresa china que se adjudicó 600 millones de dólares sin licitaciones, ese es el tema de fondo. Y eso es lo que tiene desesperado al MAS, y salen todos estos voceros del presidente, todos estos yuncus del presidente, en algunos casos diciendo que el presidente y su museo son casi divinos, en otros casos llamando a salir a la gente a supuestamente defender a la reelección, buscando acomodar el lugar, imponer una idea que en el fondo implica burlarse del voto del pueblo, desconocer los resultados del referéndum, y esto es absolutamente antidemocrático. Tenemos la presencia también de algunas reinas de las comparsas que van a participar en lo que es el corso del Carnaval Vallegrandino y en la elección de la reina del Carnaval Vallegrandino 2017. Ya como ustedes saben, el Carnaval de Vallegrande tiene una característica de que la reina se elige el día del corso. Entonces, estas señoritas van a participar en la elección durante el día del corso, el día domingo 26 de febrero. También hemos traído un poquito de lo que es la gastronomía muy reconocida de los valles cruceños y de Vallegrande propiamente. Tenemos lo que es las bebidas tradicionales de la producción vallegrandina, tenemos las frutas, tenemos los chamas, y obviamente tenemos el asadito colorado y el escabeche, que es parte de la gastronomía que vamos a poder brindarle a todos los visitantes, a todo el turista que va a ir este año al Carnaval Vallegrandino. Como ustedes saben, el Carnaval Vallegrandino es patrimonio cultural del Estado de Bolivia, y bueno, nosotros como vallegrandinos ya estamos dando de manera oficial el lanzamiento aquí en la ciudad de Santa Cruz. Ya hemos venido haciendo actividades previas con todas las comparsas, han estado las comparsas con sus eventos carnavaleros, con sus coronaciones de sus reinas, proclamaciones. Fundacor este sábado 11 de febrero va a estar visitando la localidad de Buenavista. Vamos a estar en el Hospital Municipal Roque Aguilera a partir de las 8 de la mañana con unas consultas de cardiología, de diabetes. Vamos a realizar electrocardiogramas y entrega de medicamentos, todo absolutamente gratuito. Es para toda la familia, desde bebés hasta adultos mayores. Así que los vamos a estar esperando. Y por supuesto, acá en la calle Caranda número 3, diagonal a la clínica INCOR, estaremos durante todo este mes de febrero con nuestra campaña Que tu corazón no pare, destinada a las personas que tienen enfermedad de Chagas. Con una consulta más, un electrocardiograma por solo 100 bolivianos. Y las personas que tienen arritmia este 22 y 23 de febrero, vamos a tener la presencia de un destacado médico cardiólogo argentino que va a venir a realizar procedimientos de ablación cardíaca. Los cupos son limitados, así que acérquense, o para cualquier información al 355-4747, donde les vamos a brindar toda la información. Y mi sueño de que algún día podía darle a los productores y a la comunidad de mejores caminos. Las cosas no salen porque sí.
Nada nace por generación espontánea. Nacen por el conocimiento, nacen por el compromiso con la gente. Nacen como esto que decía nuestra subalcaldesa, de que era en esas épocas que tenían que salir a mono llevado por sus padres. El progreso y el desarrollo no vuelven para atrás, es irreversible, aunque no los traten de frenar, como las autonomías, es irreversible, van a seguir avanzando. Es irreversible porque aquí está la oportunidad de darle alimentación a Bolivia. Una nueva Bolivia que tendrá la expectativa y la esperanza, no solo para Santa Cruz, sino para toda la patria. Somos el departamento con los mejores indicadores de desarrollo humano. 97% de cobertura de agua en el departamento. Más de 2.000 pozos y más de 2.000 sistemas de agua construidos en este tiempo. No es para jactarnos. No es para volvernos soberbios, ni mucho menos. Y nos vamos a ir cuando esté todo electrificado, cuando todo esté con agua potable, cuando todos los caminos sean estables. Porque esa es la verdadera lucha contra la pobreza, no en discurso, sino de tangible, por lo que pelearon ustedes. La autonomía no es solo una palabra, es algo que se tiene que masticar, que se tiene que sentir. Y que tiene, no como dijeron, que era para los oligarcas, ¿se acuerdan? No como dijeron que era para los ricos, para los gamonales. Especialmente para buscar equilibrio, para que las brechas de ricos y pobres no se hagan más grandes, sino para cortarlas. Por eso es que el modelo social de desarrollo que hacemos los demócratas invierte en estos 11 años el 80% de su presupuesto en las provincias, porque las conozco, mis provincias, porque sé que ahí estaba la mayor pobreza.